Familias de 24 comunidades del departamento de Estelí recibieron 30 plantas in vitro de plátanos en la variedad de cuerno enano. Les va a permitir tener una mejor producción. Los protagonistas pues se han dispuesto a destinar un área más o menos de unos 110, 120 metros cuadrados donde se van a establecer estas plantas. El objetivo de esta entrega es implementar parcelas de validación en diferentes comunidades con productores pioneros en este tipo de tecnología. Dicha cantidad permitirá que cada productor pueda cultivar media manzana con esta variedad. Nos sentimos muy agradecidas como mujeres de las comunidades por eso. De estas plantas que a uno le están dando, uno las tiene que cultivar para que tengamos, ¿verdad?, para el asunto de las comidas, para no andar comprando. Con eso vamos a tener beneficios para toda la familia, vamos a ingresar costos al bolsillo, ya no vamos a tener que ir a comprar un plátano largo, sino que lo vamos a producir orgánicamente. Al echar hijos vamos a producir más y aumentar más área, ¿verdad?, porque con 30 plantas, pues, uno lo hace de 3x4 y lo que cubre es un cuarto. Esto permitirá sacar la producción en 10 meses aproximadamente. Se pretende que las familias pues produzcan más plátano con esta vitroplanta que ha sido generada en laboratorio. El cormo pues se da en un año y ahora se pretende que haya una producción en menos tiempo, unos 10 meses. Esta entrega la realizó el gobierno de Nicaragua en colaboración con Misión Taiwán a través del Ministerio de Economía Familiar. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.